La información más relevante es de 9 de junio en 60 segundos. El presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Edgar Hernández, reveló que será esta semana cuando se someta a votación el dictamen de la reforma político-electoral enviada por el titular del Ejecutivo. El representante del Círculo Cívico Comunitario de Ceyoaplaya, Elías Guillén Campos, exigió a la mesa directiva del Congreso del Estado ingresar la solicitud de convertir el poblado en municipio, ya que los han estado engañando. La directora de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, en su turno matutino, Lidia Dolores Pérez Juárez, pidió atención urgente al tema de la falta de drenaje en el plantel, pues provoca encharcamientos y se llena la fosa séptica. La presidenta del sistema DIF estatal hizo un llamado a todos los campechanos para apoyar a los damnificados de Champotón, Candelaria, Carmen, Palizada y Calakmul, donando alimentos no perecederos, ropa, agua embotellada y material de curación. El gobernador del estado, Fernando Ortega Bernés, entregó reconocimientos a 26 estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar que participaron en diferentes disciplinas en los Juegos Nacionales Intertecmar. Más información en puntocampeche.com.mx.